Convencido de que invertir en la educación es invertir en el desarrollo del país, el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, visitó en la ciudad de Monterrey las instalaciones de la Ciudad de los Niños, institución educativa de vanguardia que se sostiene gracias a la generosidad y el compromiso de empresas, líderes filantrópicos, familias y por supuesto de los propios niños y jóvenes cuyas ganas de superarse y romper el círculo de la pobreza son el principal motor de este proyecto. Ahí, el titular de las políticas sociales del gobierno federal comprometió el respaldo de la CEDESOL a la Ciudad de los Niños, a través del programa Hábitat y del programa de coinversión social de INDESOL, para que en las próximas fechas se inicie la construcción de unas nuevas instalaciones, y así ampliar la cobertura a más niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad. La capacidad de sus fundadores para transformar lo que fue en sus inicios un espacio existencial en un proyecto de desarrollo humano integral que incluye educación, salud, alimentación, transporte, desarrollo espiritual y formación técnica para el trabajo, es lo que habla del liderazgo y de la visión de la gente que ha estado detrás de todo este gran esfuerzo. Por ello, en la política social del gobierno del presidente Calderón se valora a la educación como uno de los instrumentos más importantes para generar opciones de movilidad social, como una capacidad humana determinante para evitar que los hijos de la pobreza de hoy se conviertan en los padres de la pobreza de mañana. La Ciudad de los Niños ha recibido el apoyo de CEDESOL, ha puesto su granito de arena para la consolidación de este importante proyecto.